Probablemente. Cuenta. Entonces, ¿sabes cuál es este truco? Hello, how are you today? Good evening. I'm fine, thank you. Excellent. Great, great. Good night. Good night. ¿Qué tal del día? Gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes todos? Excelente, excelente. Pues todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Vamos a pasar a attendance. Los voy a ir llamando. Recuerden tener su camarita abierta cuando me dicen present. Y Ángel Antonio. Present. Great. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir, ¿no bien? Claudia Janet. Claudia, excelente. Claudia. Diego Alexander. Diego Alexander, no here. Eduardo Ernesto. Present. Excelente, Eduardo. Eduardo José. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. You are Edwin Orlando. Aquí está Edwin Orlando. Sí, presente. Y aquí me aparecía Ricardo en pantalla. Ok, very good. Fátima Xiomara. Fátima. Presente. Excelente, Fátima. Desde la playa. Ok, let's see. Isabel. Isabel Hernández. Present. Okay, great, Isabel. José Alberto. José Alberto, no here. Luis Mauricio. Luis Mauricio, no here. Maricela Trinidad. Present. Sorry. Presente. Maricela Trinidad, ¿verdad? Y escuché por ahí a quién. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Yo dije, presente. Sí, sí, Maricela. Y escuché detrás de usted a Luis Mauricio, me imagino. Luis Mauricio. Exactly. Yes. Where are you? Ok, perfecto. Uh-huh. Yes. Ok, venían en dúo Luis Mauricio y Maricela. Vaya. Yes, probably. Bien. Nidia. Nidia Marilyn. Presente. Excelente. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Presente. The out of space. Nice, Oscar. Ricardo Alberto. Presente. Sandra Yanira. Yanira, no here. Teresa del Carmen. Presente. Teresa, ¿dónde estamos? Presente. Eso, y sí, ya la vi. Muy bien. Walter Orlando. Walter Orlando. Presente. Excelente. Y Yesenia Esperanza. Present. Great, Yesenia. Ok. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Excelente. Vamos a ver cómo estamos con los nombres. Solo haciéndoles el recordatorio, ¿verdad? Entren y digiten su nombre tal como les aparece en el DUI.
Ángel Alfaro, póngase su nombre completo. Eduardo Saldaña, José Miranda, Nidia Gómez. Los demás están completos en dúo, ¿verdad? Ahí denle clic. Le pueden dar clic en participantes y buscan el... Busquen su nombre. A la par de su nombre les aparece una camarita. Cuando le dan clic encima de la camarita les aparece más y ahí ya pueden cambiar su nombre. Excelente, Nidia. Ya está completa. Solamente me falta Eduardo. Pues sí, muy bien, excelente. Pues sí, ya los podemos ver. Es por cuestiones de asistencia, ¿verdad? Cuando buscan, revisan el sistema acá en la plataforma para su asistencia, necesitan ver que su nombre esté completo. Por eso es que es importante que usted ponga el nombre según DUI y que siempre accese con el correo electrónico que usted brindó a Inger Corporativa. Vamos a ver, hay alguien, veo a Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Present. Ok, perfecto. Vamos a ver si se nos ha quedado por ahí alguien. Diego. Diego Alexander. No llegué. José Alberto. Eduardo José, sí, ¿verdad? Estaba por ahí Eduardo José. No, solamente Eduardo Ernesto. Eduardo José. Y me falta Sandra Yanira. Sandra Yanira. No, solamente solamente corroborando los nombres. Corroborando los nombres. Ok, perfecto. Well. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Ya estamos llegando a nuestro, imagínense, ya a su segunda clase de inglés. ¿Quién diría, verdad? El tiempo va volando. Very good. Ok. Vamos a ponerlo acá. Okay. Making a review, en la sugerencia de dejar los micrófonos calladitos, ¿verdad? Siempre, antes de que iniciemos. Ok, perfecto. Ok. Now, let's see. Recuerden, ayer estuvimos hablando sobre el verbo to be. Y decíamos que el verbo to be siempre va a estar acompañado por de cada sujeto, ¿verdad? Va a depender de si es singular, si es plural y cuál es la forma del verbo to be que le corresponde. Entonces es bien importante que ustedes recuerden que cuando usamos he o she, vamos a usar is, right? He, she. Is, we, are, you, are, and they are. ¿Sí? Eso es de tenerlo siempre en cuenta. Y que ustedes perfectamente pueden también usar la contraction si se sienten cómodos con usar contraction. I'm, ¿verdad? I am, I'm, you are, you're, he is, his. She is, she's, we are, we're, you are, you're, and they are, they. Perdón. ¿Y qué dijimos sobre usar contractions? Generalmente cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? Usamos contraction porque vamos hablando más rápido. Pero cuando estamos escribiendo, tendemos más a escribir la parte completa, ¿verdad? Este más que todo, la contraction la usamos más que todo cuando hablamos o cuando estamos hablando, ¿right?
Y cuando escribimos, tendemos más a utilizar esta. Pero there is no problem, right? You can use any. Ahora, in negative, también hablábamos que en negative también tenemos que podemos usar la forma completa o la forma contractada, right? So you say, I am not, or I'm not. You are not, o you aren't. O existía también otra forma que es el you're not, right? You're not. Okay. He is not and he isn't, o he's not. She is not, but she isn't, right? She isn't. She isn't a teacher. She isn't a doctor. We are not, or we aren't. You are not, or you aren't. They're not, or they aren't. Decíamos también que acá podemos dividir entre singular and plural, right? Tengo yo aquí la primera persona del singular, que es I, ¿verdad? La segunda persona del singular, que es you, y la tercera persona del singular, que es he, she, y también aquí agregamos it, ¿verdad? For example, if I say, it is a cell phone, it is a cell phone, la tercera persona, ¿verdad? ¿Cuál es la forma plural? Ahora, recuerden, estos todos son singular. Yes, singular. Pero tenemos también la parte plural. Y en plural, tengo la primera persona del singular. Bueno, la primera persona del singular es I, pero la primera persona del plural es we, ¿verdad? Entonces, si yo digo I am a teacher. We are teachers. Estoy involucrándome yo y otra persona o otras personas, ¿verdad? Entonces, esta es la primera persona, pero del plural, ¿sí? Then I say, we are not. We are not doctors. We are teachers, right? We are not astronauts. We are teachers. We are students. Ahora, cuando tenemos acá you, recuerden, hablábamos ayer, que el you puede ser singular o puede ser plural, right? ¿Cómo sé yo? Camaritas abiertas, chicos. Recuerden el mensaje que les mandaron. Es un requisito de INSAFOR tener cámaras abiertas. Sandra Yanira, Luis Mauricio, Fátima, José Alberto, Eduardo, Claudia, thank you. Si usted está comiendo, yo no tengo problema con verlos comer, ¿verdad? Camaritas abiertas, cámaras, cámaras, cámaras. Veo todas las cámaras cerradas. Thank you very much. Ok. Excelente. Ok, tenemos you, hablábamos de que you es, puede ser singular o plural. Ahí vamos a tener que poner atención de qué estamos hablando en el momento. Si yo estoy hablando a una persona en particular, solamente una, o si estoy hablando a todos al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, you are students, you, así, a todos. En ese caso, yo estoy usando el you, plural, ¿sí? Y también tenemos el they. Si la forma en singular es he, she, it, en plural vamos a tener they. Por eso es que decimos,
It is a cell phone, pero si yo ya tengo dos o tres, ya digo they are cell phones, ¿verdad? Y si hablo de una persona, she is a student, pero si estoy hablando en plural, voy a decir they are students. Yes? They are students, they are doctors. She is a doctor, they are doctors. He is a taxi driver, they are taxi drivers. Porque esa sería la forma de plural. Any questions up to here? No questions? No? Una cita. Chef, disculpe. Dígame. Dígame. You are not, con you are not, o sea, los dos you... Pero aquí lo que va a cambiar es... You are not, sí, el uso. Aquí va a depender lo la, que... Ajá, sí. La de you are not... Plural. Ajá, exacto. Si es singular o plural. Por ejemplo, si yo le digo, you are not a doctor... Sabemos que es uno, es singular, ¿verdad? Estamos hablando de una persona. Pero si yo le digo, you are not doctors. You are not doctors. Ok, gracias. Thank you. Pues aquí es donde vamos a ver la diferencia y al agregarle el resto de la oración. Right. Any other question here? Question? Yes? No? No question. Okay, perfect. Vaya, vamos a hacer este ejercicio. Let's complete the sentences using the information that we know, right? They are or they aren't. Rodrigo and Luis are or is. Rodrigo and Luis are marketing managers. We are colleagues. Romeo and Rodrigo. Are. Podría ser también aren't, ¿verdad? Podría ser. They are. Yes. They are in the same company. Very good. They are in the same company. Okay. Now, look at this. Here, we are going to be using only the plural. Okay? ¿Se acuerdan que ayer hicimos unas oraciones usando solo singular? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a estar usando solamente plurals. Right? Okay. They are. They are. Okay. Give me the complete sentence. Receptionist. They are receptionist. Very good. They are. They are. Are. They are receptionist. Y no le vamos a poner an, ¿por qué? ¿Por qué no lleva an en este caso? Porque es plural, right? Y usamos, porque es plural. Exactly. Porque es plural. Y nosotros utilizamos a o an cuando estamos usando el singular. Recuerden que a significa uno y an también significa uno. Entonces, si yo estoy hablando en plural, no puedo usar an. Porque ese es para plural. A ver, let's see this one. Por eso en esta oración no voy a introducir an ni a, porque estamos hablando en plural, solamente en los plurales no se utiliza. Exacto, porque
porque aquí estoy usando plurales, ¿verdad? Si yo, si fuera she, ahí sí, diríamos she is a receptionist. Ah, she is a receptionist. Pero si estoy hablando en plural, en este caso no ocupo an, porque a o an significa uno. ¿Sí? Y estos son plurales, entonces no puedo ponerle uno. A ver, what about number two? Right. You are not supervisors. Very good. Vamos a ver la number three. Number three. Susana y Marco. Are not colleagues. Eso significa que no son compañeros de trabajo, right? Susana y Marcos are not colleagues. Are not colleagues. ¿Tienen colleagues aquí ustedes? ¿Sí? Perdón. Colleagues. Yes, you have colleagues. Colleagues. Se puede tomar como tanto personas que trabajan en el mismo lugar que ustedes o personas que trabajan dentro de la misma profesión. Por ejemplo, en mi caso, my colleagues are teachers, English teachers. No importa si no trabajan en el mismo lugar donde trabajo, pero son mis colleagues porque llevamos la misma profesión, right? Okay, vamos a ver okay. Number four, we are accountants. ¿Qué significa accountants? ¿Qué significa accountants? ¿Se acuerda? Contador, contabilidad. Ajá, contadores, ¿verdad? Nosotros somos contadores. What about this one? We are Carla and Sandra. Very good. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. And this one, They are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Uh-huh, exactly. They are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Very good. Okay, very good. Estaba viendo ahí que alguien pedía la contraseña, pero ya logró entrar, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar siempre por el mismo link. Hoy, en todos los, desde ayer hasta el final del curso, siempre es el mismo link al que vamos a entrar. Y siempre va a ser la misma contraseña. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien hablaba de que le han cambiado qué? No. La contraseña para entrar al Zoom siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser el mismo link. Ok, perfecto. Any questions here, chicos? No questions, right? Este era un repasito de ayer. Perfecto. Right. Ok. ¿Quién tiene una pregunta? Diga. Yo. Si puede pasar a la diapositiva anterior. Sí, claro. Aquí en el 5 y 6 veo que tiene entre paréntesis un be. Ah, ese es el verbo to be. Por ejemplo, acá nosotros estamos utilizando el verbo to be.
allí no le dan, ajá, en los otros le daban entre paréntesis la profesión, ¿verdad? La profesión que iba a ocupar en la oración y solamente si era afirmativo o negativo. Pero en este caso ya le dan los nombres de las personas, entonces solamente le dan el verbo que va a utilizar, que el verbo que nosotros estamos utilizando en este momento es el verbo to be. Entonces, de una vez se pondría solo the are, digamos. They are, sí, they are. El to be, el verbo to be, esta es la forma base, digamos, del verbo, sin conjugar. Ya cuando usted empieza a conjugar el verbo, ya ahí ve, con I ocupamos am, con he, she, it usamos is, y con you, we, they usamos are. Ajá. Pero thank la you, forma teacher. Así como base va a ser be. Thank you. Okay, you're welcome. Vaya, vamos a ver cuáles de estas profesiones o ocupaciones se dan en su lugar de trabajo. ¿Cuáles de estas profesiones ustedes pueden ver que hay gente que lleva estas profesiones en su lugar de trabajo? Perfeccionista, secretary. Engineer. Supervisor. Secretary. Secretary. Okay. Supervisor, you said too, right? Maintenance. No sé cómo se pronuncia. Maintenance. Aquí como que todas estas maintenance cosas, right? Maintenance. Salesperson. Salespersons too. Okay, great. Ajá. No truck drivers. Yeah, truck drivers. Truck drivers in no. Some places, in some places. Ahí ustedes pongan ¿qué significa sales? Person. ¿Qué significa salesperson? Salesperson es una persona que se dedica a la venta. Salesperson. Salesperson. A las ventas. A las ventas. A la ventas. Ventas. Como vendedora. Es un vendedor. Un vendedor. El vendedor. Ese es salesperson. Truck driver es este motorista. Ajá, pero de un camión, ¿verdad? Que usted podría decir, bueno, donde yo trabajo no hay truck drivers, pero hay driver, ¿verdad? No necesariamente de un camión, pero sí. Pero sí es un driver, es un motorista. Truck driver. Truck driver. ¿Quién es el del corazoncito en el chat? Como yo no los tengo registrados con nombre, me aparece con un corazoncito. El interés. ¿Ya logró entrar? No. Okay. Any questions about vocabulary here? Questions? Preguntas? No question. No question. Okay. Perfect. Okay. Receptionist, no receptionist in your workplace. A receptionist is the yes. One who answers receptionist. The phone. Sí, reception. Yes, receptionist. Okay. The receptionist is the person who answers the phone, right? If you answer the phone in your workplace. Buenos días, el nombre de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo puedo servirle? ¿Qué puedo ayudar? That's the receptionist. ¿Cuál es la diferencia entre receptionist and secretary? La recepcionista es la que, por decirlo así, recibe una llamada del. Exactly, answers the phone. And the secretary.
Es la que digita documentos y los archiva, un ejemplo. Exactly, exactly. Excellent. Great. Okay, now in this page, what you're going to do, unscramble the words, unscramble the letters, right? Write the words that correspond. Put the letters in order. Put the letters in order so you write the occupation. Voy a dar un par de minutitos allí. So you put the letters in order and write the occupation. Licenciada, fíjese que yo no hice la tarea porque no encontré dónde podían hallarla, no la encontré, por eso no la he realizado. Tal vez me podría ayudar a dónde puedo encontrarla, por favor. Vaya, a ustedes les enviaron un correo, ya le comento cómo dice el correo. El correo dice... You have been enrolled, dice, you have been enrolled en Letra de Principiante, módulo 1. ¿Quiénes recibieron ese correo? Sí. ¿Cuál, perdón, licenciada? ¿Recibieron un correo que dice que ha sido enrolado en un curso? ¿Verdad? Sí. Revise su correo. Yeah. Revise su correo, Teresa, donde dice que ha sido enrolado en curso. Sí, dice el correo. Y dice, you have been enrolled in English, in inglés principiante módulo 1. Así dice de asunto el correo. A veces caen en notificaciones, ¿verdad? A veces no caen directamente en correo, sino que a mí en notificaciones usualmente me caen. Licenciada, entonces esta tarea que usted acaba de poner, nosotros tenemos que hacerla en nuestro manual. Sí, vaya, las tareas, por ejemplo, acá en clase nosotros vamos desarrollando diferentes ejercicios, yo les explico, les pregunto, aclaramos dudas, los mando a trabajar en grupos con una tarea chiquita, ¿verdad? La hacen acá en clase. Pero la plataforma siempre la van a ir trabajando en su tiempo, pues es fuera del horario de clases.
es un, generalmente es un ejercicio que no les va a tomar más de 10 minutos. Principalmente si entran a hacerlo cuando la clase ha terminado, que tienen así toda la información frente a mucho más rápido. Son 4 o 5 preguntitas las que tienen cada día, ¿verdad? Entonces, es que eso quise hacer, licenciada, pero no lo encontré. No lo encuentro. No, encontré. Bueno, no. Yo le voy a mostrar, me aparecía más. O quizás no he buscado dónde debe de ser, posiblemente. Aquí, este es el encabezado que lleva. You have been enrolled in inglés principiante. Este es el encabezado. Entonces, no, eso no me aparece. Ese no me aparece a mí en mi correo, no. Yo aquí estoy revisando mi correo y no lo tengo. Cheque notificaciones o spam. A mí tampoco me aparece, ya revisé en todo lo del correo y en WhatsApp y todo, y tampoco me aparece. Sí, eso lo enviaron al correo. ¿Les cayó así como me cayó a mí los demás, José Alberto? Sí, teacher, a mí sí me cayó. Okay. ¿Cómo lleva de asunto el correo? Teacher. Ricardo. Ahí en el WhatsApp compartí yo el correo que me cayó a mí. Y ahí dice enlace plataforma para aprendizaje y está el link. Uh-huh. Ahí tienen el enlace para la plataforma de aprendizaje también. Chequen. Dele clic allí, Teresa. Ok, ahorita me voy a WhatsApp, permítame, porque a mí me llegó uno. Allí tienen todo, ahí tienen los links para, entrar. Pero en este link donde nos cayó, nos está pidiendo un correo y una contraseña. Exacto. Y también dice registrarse. Sí. Dice registrarse, ahí hay que registrarse. Vaya. Tiene que meter su correo. Vaya, oigan. ¿Cuándo ustedes entraron o cuando ustedes llenaron documentación para inglés corporativo, ustedes proveyeron un correo electrónico, ¿sí? Entonces, ese correo electrónico es el que usted tiene que poner acá. Dele clic al enlace, ahí le va a pedir un correo electrónico, se lo pide solamente la primera vez, ¿verdad? Entonces, usted ponga su correo electrónico y la contraseña es 12345. Esa es la contraseña que es genérica, ¿verdad? Para todos. Después le pide a usted que cambie su correo electrónico. Ya cuando usted cambia su correo electrónico, ajá, exacto, así es como aparece. Uh-huh. Ya. Pero teacher, excuse me, pero si pude hacer la tarea es porque ya estoy inscrita, ¿verdad? Obviamente. Sí, exacto. Ah, pues sí, no hay problema. Gracias. Ajá, sí. Usted ya logró hacer la tarea porque usted ya está dentro de la plataforma. Ok, entonces, gracias. Ahí es cheque. Que me vino en WhatsApp todos los enlaces y links. Ah, okay. Gracias. Entonces, pero la tarea tenemos que hacerla donde aparece videoconferencia, luego tarea, videoconferencia y luego tarea. Sí, exacto. La videoconferencia es, por ejemplo, la clase de ayer le aparece ya ahí, ya subido, ¿verdad? El video de la clase de ayer. Para mañana le va a aparecer ya subido donde dice videoconferencia la clase de ahora.
en caso de que usted necesite reforzar algo, puede volver a ver el video completo o parte del video para reforzar alguna cosa que tenga duda y después entrar a hacer la tarea. Perfecto. O si usted Gracias. Dice, o si usted dice, yo me acuerdo de todo, se va directo a la tarea, ¿verdad? El video es más que todo como apoyo, por si usted necesita todavía reforzar alguna cosa. Perfecto. Ahora, diga. Lo que no me queda claro es lo que explicó ahora la diapositiva. Diapositiva. ¿Dónde vio que tenemos... ¿Dónde vio que decía diapositiva? Por la última. En la parte de la discusión, o sea, no sé si usted me está preguntando sobre la parte donde aparece discusión, donde dice discusión. Walter. ¿O a dónde? En la clase ahorita. Acá. Bueno, ahorita. Es una diapositiva, cuestión esa, al revés, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tenemos que tanto que esto de las instrucciones? Ah, vaya, ahorita lo que ustedes tienen que hacer, sí, aquí. Ahorita lo que ustedes van a hacer es poner las letras en orden para formar las palabras. Son professions, or occupations. Correcto, en nuestro cuaderno, ¿verdad? Sí, en el cuaderno, exacto. Y después me reportan qué palabras son las. Perfecto, ah, perfecto, perfecto. Gracias por despejar las dudas. Ok, perfecto. Teacher, dijo. Disculpe, fíjese que me entré acá, Ricardo. Entré al enlace, no puedo enlazarlo con inglés corporativo. Y yo ese es el mismo correo que yo entré y el mismo correo que utilizo para entrar a la clase, pero no sé por qué no me lo permite. No, y le dio clic al link. Corporativo. Le dio clic al sí, que le proporcionaron en inglescorporativo.net. O sea, entré al enlace que compartió Ricardo acá en el chat y me dice aquí que se me registrara, ¿verdad? Con mi correo y con la contraseña 1345 que nos dieron. Pero me dice, me tira un mensaje donde me dice que no es mi correo, no puedo acceder, no vinculación entre mi correo. Está vinculado. Ajá. Sí. Entonces no puedo entrar, no sé cómo hacer la tarea. Ahí podría ser que solo que alguna letrita le haya faltado en el correo y por eso no se lo toma como correcto. Me imagino, no sé. Ajá, revise, vuelva a escribir su correo. Puede hacer máximo 3 intentos, ¿verdad? Si al tercer intento no logra entrar, se le va a bloquear. Me lo va a bloquear. Le va a bloquear la cuenta por 24 horas. Entonces, cheque una segunda vez. Si le sigue dando el problema, lo vamos a... Ya le hice 2 veces. Ya hice 2 veces, sí, ajá. Ya no puedo hacer la otra porque me lo va a bloquear. La va a bloquear. Entonces puede hacer otro intento hasta mañana. Porque si no, ahorita la va a bloquear. La voy a reportar en. Sí, perdón. Dígame. Quizás no ha activado su plataforma. Quizás por eso que no puede entrar. Le tienen que. La plataforma le envía un correo a Gmail.
Y ahí se pero activa. No me han enviado, fíjese, compañero, no me han enviado ningún correo. O sea, ese es el detalle, que yo no he recibido ningún correo. Solo me han enviado un correo de confirmación, de que confirme, pero no ese que compartió este Ricardo. Ese sí no lo he recibido. Pero a lo mejor por eso. Pero ayer pudo entrar a su plataforma, ¿o no? No, no, o sea, yo he entrado aquí a la clase, ¿verdad? Porque lo vi que lo compartieron en el chat y todo. Vaya, entre, no, no. Entre paso por paso, dele de nuevo y entre de un solo al link que mandó ahí Ricardo y de ahí lo vamos a mandar a verificar. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Dos. Vamos a ver. Espérese hasta mañana. Sí. Ay, no. Bueno, ceñito mañana y si no, pues ahí lo hacemos. Ahí vemos. Y la vamos a. La vamos, gracias, licenciada, gracias. La vamos, gracias, a reportar, Teresa, para que le revisen su caso. A ver por qué es que no logra entrar hoy. Gracias, les agradezco. Fíjese que. Espérenme, aquí la acabo de ver. Pero usted ya entró, Teresa. Teresa, no, Yesenia es la que tiene problemas, ¿verdad? No, Teresa ya la vi. Sí, yo ya entré y ya pude realizar la tarea. Gracias. Acá veo a Ángel Antonio, que ya trabajó, Claudia Janet, Eduardo Ernesto, Edwin Orlando, Isabel, José Alberto, Luis Mauricio, Maricela Trinidad, Nidia Marilyn, Oscar Alejandro, Sandra Yanira, Teresa también, Walter, Yesenia, usted me aparece acá en la plataforma. Vamos a ver. Ajá, sí, ya está enrolada. Ya el correo con el que usted está enrolada se lo voy a mandar aquí en privado de Zoom. Oye, para que vea si está, si usted está poniendo ese correo ahorita que está tratando de entrar. Ok, gracias, licenciada. Gracias, teacher. Vamos a ver, yes. Yesenia, ¿verdad? Bueno, mire si ese es el correo que usted está poniendo. Vamos a ver, ahí está. Ahí se lo acabo de mandar. Porque ese es el correo que a mí me aparece, que es con el que usted está enrolada. No, o sea, me falta una palabra ahí, licenciada. Lo que está entre paréntesis me está diciendo que es mi correo. Ajá. Ajá. No. Y ahorita estoy en la plataforma. Le voy a mandar el correo que a mí me aparece también acá en la plataforma. Entonces podría ser que el correo tenga un error, por eso no se lo acepta. Cheque. Es Yesenia falla, o sea, ahí le falta Yesenia a donde está ese correo, le falta la palabra Yesenia. Y este correo, solo como falla 0015, no existe entonces. Está incompleto, teacher. Por eso es que no, quizás no me funciona. Ok, bye. Ya, pues sí, ya encontramos acá cuál es la situación. Yo la voy a reportar
para que me por favor, gracias. Ahí el correo. Sí, porque el asunto es que si usted, el correo que usted está poniendo no es el correo que está registrado, no se lo puede. Se lo va a bloquear. Y me lo va a bloquear. Ok. Gracias, teacher, le agradezco. Bueno. Ya lo voy a recortar entonces. Vaya, ¿cómo estamos con el ejercicio? ¿Ya lograron poner en orden las palabras? ¿Yes? Yes. Yes. Ya este mensaje antes de que me olvide, Yesenia. Vamos a ver. Yesenia, espera. De Martínez. ¿Verdad? Sí, sí. Ella para que le caiga el correo ahí, uno de nosotros. Sí, por eso, es que no, por eso es que no le cayó el correo, porque este el correo no está bien. Pero ¿y cómo le cayó el resultado? Ajá, ahorita para que le caiga. Ahorita se lo voy a reenviar yo. Gracias, es muy amable. Pero igual no va a poder entrar poniendo el correo que pones y el correo que está registrado. Hasta que me lo corrijan desde el inglés corporativo, ¿verdad? Sí. Entonces la tarea me podía hacer entonces una esperita, licenciada, hasta que ya pudiera yo realizarla. Sí. Ya voy a copiar el correo y lo voy a poner acá. Vaya, a ella ya le envié yo el correo ahorita. Gracias, le agradezco. Ya le cayó. Vaya, ahí está. Perfecto, yo ahorita acabo de reportar su caso y de mandar el correo electrónico ya con las correcciones para que se lo puedan, para que se lo cambien, ¿verdad? Así se lo cambian en la plataforma y ya usted perfectamente podría estar entrando el día de mañana. Ellos de todas maneras estarían comunicando con usted también, Yesenia, para confirmar la información que yo acabo de proveer hoy. Ok, gracias compañero, gracias teacher. Ok, perfecto. Pasha, vamos a ver, what is number one? Tell me, what's number one? Engineer. Engineer, engineer. Engineer. Very good, engineer. Engineer. Mm-hmm. Engineer, very good. Engineer. What about the second? Floor manager. Floor manager, yes. Floor manager. And the number three? Secretary. Yes, secretary. What about number four? Truck driver. Number four? Supervisor. And the last one? We are going to be talking today about questions. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos viendo affirmative and negative y ahora vamos a hacer questions. Question. ¿Qué sucede cuando yo hago una pregunta?
¿Se acuerdan en affirmative yo decía I am a nurse, right? You are a student. Cuando yo hago una pregunta sucede esto. ¿Sí? Que todo cambia de orden. Entonces, el verbo to be pasa a estar al principio. ¿Sí? El verbo to be pasa al principio. Y después vamos a tener el sujeto. Algo bien importante, otra cosa muy importante de tomar en cuenta, es que en español nosotros usamos un signo de pregunta acá y uno al final, ¿verdad? Cosa que a mí se me olvida poner el signo del principio, porque en inglés no existe. En inglés no usamos signo de pregunta al principio, solamente al final. Then you say, am I a nurse? Maintenance. Okay. Am I a nurse? Am I a nurse? Repeat. Am I a nurse? Am I a nurse? Am I a nurse? Am I a nurse? Are you a student? 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 Is he a dentist? Is he a secretary? Is she a secretary? Is she a secretary? Is she a secretary? Are we astronauts? Check plural, right? Astronaut. Es con S al final, ¿verdad? Sí, porque es plural. Sí, porque es plural. Are you students? Are you students? Check the difference. Are you a student? Are you students? Are you a student? Okay. Si lo pregunto, ok, Oscar, are you a student? Solo uno, right? Una persona. Oscar, are you a student? Oscar, pero acá ya estoy usando el plural. Entonces yo, are you students? Ya la pregunta a todos, right? Are you students? Ajá. And then you say, yes, we are. Son ustedes estudiantes. Son ustedes estudiantes. I'm asking to all of you, right? Are you students? Are they doctors? Are they doctors? Doctors. Yes. Yes, they are. Or no, they aren't. Okay, check. ¿Cómo vamos a responder cada una de las preguntas? ¿Cómo respondemos a Maya Norse? Yes. Yes, I am. Ok, cheque. Si yo le digo a Maya, yo. Am I a nurse? Yes, you are. ¿Sí? Porque yo pregunto sobre mí, entonces me dice, yes, you are or no, you aren't. Entonces, cuando preguntamos, I am a nurse, yes, you. Yes, you are. Oh. No, you aren't. Por ejemplo, si yo les digo, am I a nurse, ustedes me pueden decir, no, you aren't. You are a teacher. No, no, you aren't. Mm-hmm. Are you a student? Yes, you are. Yes, I am. Yes, yes, I am. Mm-hmm. Porque si le pregunto, ¿es usted un estudiante? Usted dice, sí, yo soy. Yo soy un estudiante. ¿Soy yo una enfermera? Sí, usted es una enfermera. Right? So, am I? En este caso, estos son los dos en los que no va a utilizar el mismo sujeto que ocupa en la pregunta, ¿verdad? Am I a nurse?
Yes, you are a nurse. Are you a student? Yes, I am. Pero le pregunto a ustedes. Are you a student? You say, yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Yeah. Now this one. Is he a dentist? Yes? Yes. Yes, I am. He. Hoy estamos hablando ya de otra persona, ¿verdad? Is he a student? Yes, he is. Yes, he is. Teacher. Tengo una consulta con la primera, porque esa sería, yo soy una enfermera, ¿verdad? No, tú eres, soy yo. Yo soy una enfermera. Soy yo, ¿verdad? Soy yo, because it's question, right? ¿Soy yo una enfermera? Y usted me dice... No, sería, yes, no sería yes, I am. No, porque imagínese que yo le pregunto, Fátima, yo perdí la memoria, ¿verdad? Y le pregunto, Fátima, ¿soy yo una enfermera? Y usted me dice, sí, yo soy. Ajá, entonces no, estaría respondiéndome. No eres. Es. Entonces me dice, sí, tú eres una enfermera. Tú eres. Ah, ok. Y yo así como, oh. Correct. Ajá. Entonces, por eso es que les decía yo, en este caso cambia. Y fíjense que en la mayoría, si usted busca ejercicio en internet, busque libros, le tienden a poner eso. Que usted pone, am I a nurse? Yes, I am. Pero ahí me lo están confundiendo, porque si yo le pregunto a Maya Norse, usted no me puede responder, yes, I am, ¿verdad? ¿Soy yo una enfermera? Sí, yo soy, pero yo no le pregunté por usted, le pregunté por mí, ¿right? Y lo mismo pasa en la segunda pregunta. Si yo le digo, are you a student? Okay. Y usted me dice, yes, you are. ¿Qué le pregunté? ¿Que si era estudiante usted o que si era estudiante yo? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, ajá, por eso es que varía la pregunta y varía la, o sea, cambia la respuesta. Si no vamos a usar... Intercambian entre... Ajá, exacto. Porque si yo le digo, are you a doctor? Ellos. ¿Qué me responde? Are you a doctor? Yes, you are. Yes, I am. Right? Are you a doctor? Are you a doctor? Yes, I am. Or? I am. Or no, I'm not. Right? Are you a doctor? Yes or no? Yes, I am. Yes, I am. Are you a dentist? Yes, are you I a am. Dentist? Yes, I am. Okay. Are you a teacher? Yes, yes, I am. O ya vamos a escribir también la respuesta negativa. Vamos a quitar estas rayitas. Va, cheque. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo respondo la pregunta? Yo puedo responderla, ya sea en afirmativo o negativo, ¿verdad? Entonces, si me pregunta, am I a nurse? Yes, you are. O, no, you aren't. You aren't or you're not. Depende si usted quiere usar contraction o not. Are you a nurse? Are you a student? Are you a student? ¿Cómo responderíamos yes, en negativo? Yes, I am. Yes. ¿Y en negativo? I am. No, I am not. No, I'm not. I am not. Usamos contraction. No, I'm not. Recuerden que pueden usar contraction o no en negativo. Pero, ¿qué sucede en esta parte de las respuestas cortas afirmativas? Allí no puedo usar contraction. No puedo decir yes, you're, yes, I'm, yes, he's. It's not possible. Usted puede usar contraction en esta respuesta solamente si me va a dar una respuesta larga. Pero si me va a dar una respuesta corta, no puede usar contraction.
en negative no problem. ¿Sí? En negative no problem. Usted puede decir, no, you aren't, no, I'm not, no, he isn't, y no hay problema. Pero en la forma afirmativa, en respuesta corta, no puedo usar contraction. ¿Ok? Okay. Ahí definitivamente no puedo. Vaya, vamos a ver. Is he a dentist? Yes, he is. ¿O? No. I am not. No. ¿De quién estamos hablando? He isn't. Yo, no. Ok. Is he a dentist? No. No, he's not. No, he is. No, no, he isn't. No, he isn't. O si quiere, no, he's not. No hay problema. Is she a secretary? No, she is not. Okay. Yes. Respuesta afirmativa yes. primero. Yes. Perfect. Okay. Now in negative, no. No, she isn't. No, she isn't. Okay, no, she isn't. Oh, no, she's not. Recuerden lo que les decía ayer. Si usted quiere ser así como más enfático, puede dar la respuesta en completo sin contraction. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, ¿is she a secretary? No, she's not. She's the boss. Right? ¿Is she a secretary? No, she's not a secretary. Entonces, puede darme tanto una respuesta corta como una respuesta larga. A ver. Vamos ahí solo agregamos la profesión nada más. No, she is a secretary. No, she is a secretary. Y le puede agregar la respuesta correcta, ¿verdad? No, she is a secretary. She is the boss. No, she is a secretary. She is a dentist. Right? She is a secretary. She is a doctor. Okay? She is a floor manager. Entonces, perfectamente yo puedo responder así en una forma corta o puedo dar una respuesta larga. Are we astronauts? Yes. Yes, we are. Yes, we are. ¿Qué? Aquí tenemos dos tipos de respuesta. ¿Y por qué? Sin intención de confundir a nadie. Pero es posible. Check. Si preguntamos, yo estoy incluida en la pregunta y estoy incluida entre los que responden, puedo decir yes, we are. Pero si yo le pregunto, ok, are we astronauts? Todos ustedes y yo, are we astronauts? ¿Qué dirían ustedes? Yes, we are. Yes, we are. ¿O? No, we are. No, we aren't. Pero imagínate que esta botella son personas. Right? Aquí habemos tres personas. Y pregunto, ¿are we astronauts? ¿Qué me responde? No. Yes. Yes, you are. Ajá, exacto. Yes, you are. ¿Por qué you? Porque ustedes no están incluidos, ¿verdad? Right? Are we? We. Solo nosotros tres. Are we astronauts? And yes, you say? You are. Yes, you are. Yes, we are. Yes, you are. Yes, we are. Ajá. Si usted está incluido, yes, we are. Si usted no está incluido, no. Yes, you are. Yes, you are. Mm-hmm. Y en negative, no. We are. Great. No, we are. Nice. What about this one? Are you students? Yes. Yes, we are. You are. Mm-hmm. Yes, we are. ¿Por qué yes, we are? Porque está incluido. Porque este es el you plural. Sí, este es el you plural. Are you students? O sea, yo les pregunto a todos ustedes, los 18 que tengo acá. Bueno, 17, 18 conmigo. Are you students?
Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Porque les estoy preguntando a todos en general, no solamente a uno. Right? ¿O no? No, we aren't. No, we aren't. No, we are. No, we are. No, we aren't. Very good. Now, are they doctors? Are they doctors? Yes. Yes, they are. They are. Yes, they are. Oh? No, they aren't. They aren't. Entonces, en algo astronauta, podemos contestar entonces, yes, you are. Yes, you are. Sí. Si usted no está incluida, por ejemplo, si yo pregunté solo, are we astronauts? Imagínese que nosotros perdimos la memoria, no la cabeza, la memoria. Y preguntamos, are we astronauts? Que usted responde, yes, you are. You are astronauts, right? En este caso, sí, la respuesta podría variar dependiendo de si usted está incluido o no. Okay. Any questions here? No question. No question. No question. Okay. Vamos a ver. Okay, check this. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes? Yes. Yes? I'm a teacher. Yes, you are. Yes, I am. Mm-hmm. Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Yes, I am. I am a teacher. Is Anna a doctor? Recuerden que Anna es como decir... She is John a chef? John is como decir he is. Are we students? Are we students? Yes, we are. Or yes, you are. Okay, are they singers? You are. Are they singers? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Any questions? Yes, they are. Yes, they are. Questions here? No question. No questions. Okay, I'm going to show you a couple of pictures. Check this woman. Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. So you can give me a short answer, right? Yes, she is. O si quiere, me puede dar una respuesta larga. Y dice, yes, she's a manager. Yes. Si se fija en la respuesta afirmativa, cuando está corta, no usamos contraction. Cuando está larga la respuesta, sí puedo usar contraction y not a problem. ¿Sí? ¿Is she a manager? Yes, she is. ¿Is she a manager? Yes, she's a manager. Yes, she is. She a manager? No, no, no problem. Ok, puede decidir si ocupa la respuesta corta, la respuesta larga o si ocupa en la respuesta en negativo. Ok. ¿Y Zulma a secretary? No. Zulma is not a secretary. No, Zulma is not a secretary. Well, you say no. Zulma is not a secretary. She's a student. Oh, no, she isn't.
De una sola vez respondemos. She is a student. She is a student. Ahí me pueden dar, por ejemplo, solamente decirme, no, no es secretaria. O me pueden complementar diciéndome qué es lo que hace. Right? No, she isn't. She is a student. Si yo pregunto, ¿is Eduardo a doctor? Yes, he is. Yes. Eduardo, yes, he is. Are you a doctor, Eduardo? No, no, he is. Ajá, no, he is. Eduardo, are you a doctor? So you say, no, I am not. I am a, y ya puede completar con la profesión que tiene. Right? Are you a doctor? Yes or no? Oh, no. No? Then you tell me, no, I'm not. I am a student. Right? O I am a dentist. I am a photographer. Ahí puede cambiar ya la profesión. Okay. Yesenia, are you a secretary? No, I am not. No, I'm not. I am a? I am a teacher. Okay, great. Let's see, Oscar, are you a dentist? Yes, I am. Okay, great. Let's see somebody else to ask. Nidia, Marilyn, are you a manager? No, I am. I am not. Mm-hmm. No, I'm not. I am a, and then you can tell me what you do, right? Okay, Edwin. Edwin, are you a doctor? No, I am. I am a collector. Okay, very good. Fatima, are you a floor manager? No, I am. I am not. Hmm? I am is accounting. I am an accountant. Very good. Accountant. Are you an accountant, Luis? No, I am. No, I am not. I am a manager. Okay, very good. Teresa, are you a dentist? The mic. El micrófono. No, I am not. I am teacher and physiotherapist. Okay, very good. Carlos, are you a dentist? Carlos, the microphone. El microfonito. Carlos Vladimir. No, I not. I am a accountant. Okay, very good. Excellent. Now, look at the following picture. Is Zulma a secretary? No, she's not a secretary. Not a secretary. Okay, she's a student, right? Now, is Diego a teacher? Yes, he is a teacher. Is Teresa a teacher? Yes, she is a teacher. Is Luis an accountant? Yes, he is accountant. Yes, he's an accountant. Luis, are you an accountant? No, I'm not. No. He is a manager. He's a manager. Yes, he's a manager.
Okay, very good. Okay, is Walter a dentist? Perdón. Is Walter a dentist? A dentist? No, I am not a dentist. I am a instructor. A student. Okay, is Walter a dentist? No, he is a student. Okay, very good. Is Nidia an accountant? Is Nidia an accountant? No. Yes, right, Nidia? No, she isn't? No. Okay. Nidia, are you an accountant? No, I am a company. Okay, great. Voy a dejar de compartir ahorita porque se nos pasó el tiempo para las tendas, ¿verdad? Okay, tell me present. Ángel Antonio. Present. Great. Carlos Vladimir. Present. Nice. Claudia Janet. Present. Claudia Janet. Great, Claudia. Diego Alexander. Yes. Diego Alexander, no here. Eduardo Ernesto. Present. Nice. Eduardo José. Eduardo José, no Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Fátima. Present. Okay. Present. Isabel Hernández. Great, Fátima. Isabel Present. Hernández. Present. Hello, hello. Isabel Hernández. Okay. José Alberto. Present. José Alberto. Present, teacher. Ok, no los logro ver. Si no me abren cámara, no los veo. Recuerden que cuando paso a tendas, necesito que estén con cámara abierta. Y me dicen present con cámara abierta. José Alberto. Present. Ok, great. Luis Mauricio. Present. A Fátima se le están poniendo todos los nombres. Ay, Fátima, ok, Luis Mauricio, good. Maricela Trinidad. Present. Great. Teacher, hola. Yo hace unos minutos me salí unos minutitos porque el teléfono no tenía carga y no me funcionaba conectado. Ah, vaya. Pero solo fueron unos minutitos que me salí. Ok, perfecto. Está bien. Nidia Marilyn. Present. Okay, nice. Oscar Alejandro. Present. Great. Oscar. Ricardo. Present. Ricardo Alberto. Okay, Sandra Yanira. Present. Hi, Sandra. Teresa del Carmen. Present. Walter Orlando. Presente. Okay, nice. Muy bien. Okay, so we continue here. Sorry.
Okay, any questions? Les voy a mandar. Teacher, a mí no me pasó lista, teacher. No le creo. Vamos a ver, Yesenia. Ay, llegué hasta Walter, ¿verdad? Qué barbaridad. Okay, Yesenia. Yesenia Esperanza. Present. Thank you, teacher. Me salté, qué barbaridad. Va. Ahí estamos. Chao. Now, check, check. I'm going to send you to the rooms. Le voy a poner un ejercicio chiquito. Chiquito. For you to complete. Se los voy a poner en el chat. Ahí en el chat de acá. ¿Tengo una manita levantada? No. Yes. ¿A que sí? Yes. I have any question. When you use our day, you can use yes you or we yes, you yes, or they, we're yes. Are they? Yes, they are. Por ejemplo, okay, an example. Mm-hmm. I am a doctor, but they yes. Are then, they doctors? Por ejemplo, si decimos, are they doctors? Yes, they are. Right? Okay. And include me, and I use yes, you are. En el caso de they, no. Por ejemplo, vean, mire aquí en esta oración, si yo tengo armario, am Pedro, doctors, o puedo decir are they doctors, ¿verdad? Perfectamente. Okay. Are they doctors? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Are they doctors? Yes, they are. Pero si yo pregunto, are Mario and I doctors? De ahí sería, are we doctors? En ese caso, okay. Tú, responde, yes, you are. Right? Yes, you are. Okay. Thank you. Okay. Vaya. Chequen en el chat. Les acabo de mandar el ejercicio que van a trabajar ahorita. Los voy a mandar en parejas. Ready, ready. Completan el ejercicio y los jalo de regreso. Ok, there you go. Únanse a los grupos chiquitos que los acabo de mandar. Ahí no se vino el compañero, ¿verdad? Ya lo vamos a ver si logramos que se venga y si no lo vamos a mandar a otro grupo hoy. Sí.
y si le damos pedir ayuda. Sí, yo, bueno, ahorita le puse pedir ayuda. Hello, hello. Hello, para que le ayude. Vamos a ver. Ok. Ah, pero somos tres, no sé. Somos que ver. Ajá. Ahí viene el teacher. Hello, hello. Hola, teacher. Hola. Hola, tell me. Fíjese que estamos viendo que en el chat podemos ver el ejercicio que usted puso. ¿En el chat? ¿Cómo ese ya es otro chat? No, ajá, el mismo. Ajá. El mismo, cheque en el chat. ¿Ah? Dele clic al chat. Pero no lo vemos. En serio, yo lo logro ver. No lo veo. Vaya, se lo voy a volver a poner entonces. Yo tampoco lo puedo ver. Vaya, cheque. Uh-huh. Ahí se los acabo de pegar de nuevo. Pues sí. Ay, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Okay. Ahora sí. Vaya, yo digo que la primera es. Gracias. Ok. Doctor. Sorry, que me jaló sí, otro sí, sí. Grupo. A ver, you have a question, Luis. No tenemos el ejercicio acá en el chat, pero sí. Alguien creo que lo publicó en WhatsApp. Esa era la consulta que teníamos. Perfecto, sí, fíjense que bien raro porque ajá. Yo se lo pegué en el chat y yo sí lo puedo ver donde quiera que vaya. Y por eso me... Ahora sí. Va, aquí se los acabo de poner de nuevo. Yo ya lo veo. Ok, gracias. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Mire, acabo de. Va, vamos. Y les tenemos que responder ahí. No, no, no. Oh. Yeah, do it in your notebook, no problem. No, solo practice. Yeah, do it in your notebook. Okay. Somos tres, pero al parecer quizás el compañero Edwin no ha desactivado el audio y el video. No, es que estaba copiando del WhatsApp. Por eso le pensé que se había desconectado. O no. En modo escondido. Acaba. Teacher, ¿va a querer de ordenarlo, bro? Yes, in the first one, yes. You put the words in order, write the question. And the second, complete the questions with the correct word. Ok, bueno, la primera... Creo que es, no sé, me corrigen. ¿Is he a doctor? Sí, así es. La segunda, ¿are you a dentist? ¿Se ve? ¿Are you a dentist? Ajá. ¿A dentist? La tres, ¿is she? Sí. Híjole, nos van a jalar de revés. Ajá, pero fue tu minuto. Sí, es no, la teacher. Hola, teacher. Hello. Hola, teacher. Una consulta, espérame, que a mí no me apareció en el chat lo del ejemplo. Sí, fíjense que bien raro. Se los acabo de mandar al chat de WhatsApp. No sé si ajá, sí, ver. Ahorita. Sí, ahí lo estamos. Ahorita me incorporé al grupo de WhatsApp y sí, ahorita ahí lo estamos haciendo. Ah, vale. Teacher, la segunda parte del ejercicio de donde dice complete the question by the with the correct form is are Juan.
Ah, ok. Sería, y en el caso de Lorena, sería... Sería I am Lorena, secretary. Is Lorena a secretary? ¿Cuál sería? ¿Pudiera ser she is Lorena a secretary? Is. Recuerde que esta es pregunta, ¿verdad? Entonces, como es pregunta, solo le vamos a poner el verbo to be. Sería... ¿Es Lorena secretary? ¿Es Lorena secretary? Así sería. Sí. Ok, sí. Perfecto. Solo el verbo to be es el que van a agregar ahí. En otro problema roto, como que fuéramos expertos, teacher. ¿Perdón? Nos están agarrando a quemar ropa. Como... Ya van a salir expertos, ya van a ver. Bien, eso sería is Lorena secretary. En el segundo sería are. Uh-huh. Are we teachers? Are we teachers, yes. Are we teachers sería. Are y en la última sería de yes, is he an engineer? Is he an engineer? Perfect. Ya ven que sí. Excellent. Sí, lo que pasa es que ahí no me apareció en el grupo, por eso me está costando un poco más, pero igual ya le llamo el ritmo. Okay. Vaya, entonces, vamos a ver, en la primera sería... Hi, Fátima. Did you finish the exercise? Yes. Yes. Vamos a ver. Everybody coming. Well, I'm going to start sharing. Okay, what will be the correct form here? Put the words in order to make questions, right? What is the first one? Is he a doctor? 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 Nice. What about number two? Are you a dentist? Are you a dentist? Are you a dentist? Uh-huh. Are you a dentist? Are you a dentist? Very good. Uh-huh. What about this one? Is Maria a floor manager? Is Maria a floor manager? Maria a floor manager. Floor manager. Maria a floor manager. Is Maria a floor manager? And these ones, number four. Well, number is, one. Lorena is Lorena a secretary? A secretary. Is Lorena. Number two. Are we teacher? Is he an engineer? Repeat, engineer. Engineer. En trabajo, compañeros. Is Lorena a secretary? Is Lorena a secretary? Repeat. Is Lorena a secretary? Is Lorena a secretary? Is Lorena a secretary? Are we teachers? Are we teachers? Is he an engineer? Is he
see an engineer? Okay. Engineer. Questions. Preguntas. No question. No question. No question. No question. Yo sí, teacher. Dígame. Donde en la número 3, donde dice María, floor manager, ahí, como respuesta, no se podría haber puesto, is she, no. Claro que sí, sí. Sí se pudo haber puesto, is she a floor manager. Sí, claro que sí, podría ser, is she. Ah, ok. Thank you. Es lo que estábamos hablando con los compañeros que me tocó en la sala. Uh-huh. Que, digamos que el nombre es el que cubre, she. Ajá, exacto. Sí, acuérdense, por ejemplo, en la presentación anterior, que yo iba subrayando el nombre y poniéndole he o poniéndole chi, ¿verdad? Ahí depende si usted va a usar el nombre o si va a usar el pronombre, ¿verdad? Que el pronombre es he o chi y el nombre María Pedro, ¿right? Ahí depende de qué es lo que va a usar, pero el is, ya que María... Voy a cambiar a chi, con María vamos a usar es, ¿verdad? Any other question there? No question. ¿En qué caso John. Es correcto usar el a o el an? El a y que el... se ocupó en is he an engineer? An engineer. Okay. ¿O es correcto decir is he a engineer? No, cuando vamos a traer la diapositiva que compartíamos ayer. Vamos a ver. Por ejemplo, si la siguiente profesión, acá tenemos dentist. Dentist es una consonant, ¿verdad? Antes de consonants vamos a usar a. Le decimos a dentist, a farmer, a doctor. Doctor. A doctor. Pero con engineer, como engineer empieza con una vocal. Vocal. Siempre con vocales o antes de vocales vamos a usar an. Antes de consonantes vamos a usar a y antes de vocales vamos a usar an. Salvo, les decía yo ayer, el caso de MP3 player. Por ejemplo, MP3, porque aunque empiece con M, la pronunciación es... de vocal. Ajá. Y lo mismo el caso de university, que el sonido es U. Entonces, por eso es que decimos a university, a hotel, a hospital, a doctor, a nurse, a boy, a girl. Entonces, antes de consonante, usamos a. Y antes de vocal, usamos an. ¿Ya? Ok, yes. Thank you. Okay. Any questions here? No question. No questions. Nice. Vaya, ya dándole una así revisadita rápida en el manual. Remember, are you Carlos? Yes, I am. O no, I'm not. Are you Carlos? Yes, I am. I am. Yes, I am. No, I'm not. Yeah, no, I'm not. I'm not. Is she a manager? Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. No. No, she is. Oh, no, she's not. Is he a supervisor? Is he a supervisor? Yes, he is. Yes, he is. He's not. No,
isn't. No, he is not. Are you colleagues? Yes, yes, we are. Yes, we are. No, no, we are. No, we are. No, we're not. We're not. Are they service providers? Yes, they are. Yes, they are. They are. No, they are. They aren't. Are your bosses? Are your bosses here? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Uh-huh. Are your bosses no, here? They're not. Yes, they are. They are not. No, they are. No, they are not. Yes, they are. No, they are. No, they are not. Now, we are going to move. Lo voy a llevar al manual. Let's go to the manual. Hoy sí, ¿verdad? Que ya bajaron su manual. Sí. Sí. Okay, page 13 in your manual. 13. Page 13. Repeat. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. Hello. I'm Ana Trujillo. Hello. Página hello, I am Ana Trujillo. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Mr. Carlos López. I'm Carlos López. Nice to meet nice you. Nice to meet you. Hi, Ana. Hi, I am Ana. Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. No. She isn't. No, she isn't. She's Diana. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She's the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. No, I am not a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Okay, great. Now, I'm going to be Ana, you are Carlos. Okay? I am Ana, you are Carlos. Hello, yes. I'm Ana Trujillo. Hi, I am Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. It's Miss Diana Andrade. Okay. And are you the supervisor? No, I am not a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Hey. Okay. Now, goodbye. Goodbye. Now I'm going to be Carlos and you are going to be Ana. Okay, ready. Now you are Ana, I am Carlos. Go ahead, you begin. Yes. Hello. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, Miss Diana Andrade. No, she isn't. It's Miss Diana Aguilar.
She's the manager of the company. Okay. No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you. Thank you so much. Okay, great. I want two volunteers to read the conversation. Volunteers. Who will be my volunteers? Voluntarios. Sandra y Anita. Yo. Okay. Yo. Sandra y Anita. Y ¿quién yo. Yo, Oscar. Oscar. Okay. Sandra y Anita and Oscar, go ahead. Y después vamos con Isabel and yo. ¿A quién? Okay. Sandra and Oscar, go ahead. Sandra, you are Anna. Oscar, you are Carlos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Okay, thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Okay, very good. Excellent. Now we have Isabel and another volunteer to read with Isabel. Walter, y después vamos a tener a José Alberto y otro volunteer. Okay, go ahead, Isabel and Walter. You decide who is Anna and who is Anna. I am Anna. Okay. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, thank you very much. Now we will have one more volunteer, Jose and Teresa, right? Okay, go ahead. Teresa. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Okay, perfect. Thank you so much, Mr. Teacher. Tell me. Una pregunta, ver, digamos, si es una pregunta, siempre tiene que terminar, por ejemplo, ok, are you the sub, o sea, como al final un cantadito, por ahí así. Sí, este signo de pregunta. Ajá, o sea, cuando es una pregunta, siempre se tiene que al final, o sea, la última palabra, decirla la como entonación. Con le tiene que dar la entonación. Ajá. Mm-hmm. Entonación de pregunta. Yes. Are you the supervisor? Tiende a subir. She is Diana Andrade. Sí, siempre tiende a subir. Vamos a ver, no puedo escribir yo, qué barbaridad. Chequen. Mr. Miss.
Miss y Mrs. Siempre llevan punto, excepto este porque está completo. Mister, ¿cuándo usamos Mister? Cuando él... Cuando estamos hablando de un hombre, right? Con un hombre, Mister. Con... Mister, por ejemplo, Mister Alfaro, no. Right? Ángel Antonio, vamos a decir Mister Alfaro. Right? Mister Alfaro, Mister Martínez, Mister Hernández. Entonces, con los caballeros vamos a usar Mister. No importa si es soltero, si es casado, vamos a usar Mister. Yes, el señor Martínez, el señor Hernández, el señor Alfaro, right, Mister. ¿Cuándo usamos Miss? Este es, por ejemplo, su señora. Ajá. Señorita. Dice que en el caso de Miss, Miss, con la señorita, ¿verdad? Señorita, soltera. Por ejemplo, si ustedes se fijan, Miss Universe es esta Miss. Son chicas solteras, solteras, jovencitas. Cuando usamos Miss, Miss, Miss es para una persona que puede ser divorciada, acompañada o soltera, pero usted no sabe el estatus legal exactamente, usamos Miss. ¿Verdad? Así. Si es una persona casada, vamos a usar Mrs. Por ejemplo, en el caso de Yesenia, que es de Martínez, decimos Mrs. Martínez. Mrs. Uh-huh. Mrs. Martínez. Mrs. Right? Mister para hombres, Mrs. para mujeres. Mrs. ¿Cómo lo usamos? Siempre con el apellido. O si quieren usar el nombre, pero acompañado del apellido. No puedo decir Mr. Ángel, Mr. Walter, Miss Maricela. ¿Verdad? Tengo que decir Miss Trinidad, Mr. Martínez, Mr. Walter Martínez. ¿Sí? Ese es el último, Mr. Miss. ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? El primero es Mister. El segundo es Miss. Miss. Este es Miss. ¿Pero el segundo para qué, teacher? Perdón. Para las para mujeres. Estos tres son para mujeres. Ah, los tres para mujeres. El estatus de los hombres no cambia. Sea soltero, sea casado. Mister, perdón, teacher. Miss, el último es cuando Miss. Nosotros sabemos que está casada. Y el segundo es cuando no sabemos el estatus de la persona. Puede ser soltera, casada, divorciada, usted ocupa Miss. Play safe, right? Play safe, usa Miss. Y este Miss, por ejemplo, en mi caso, yo soy Rodríguez de Portillo. Podría decirme Miss Rodríguez, pero Mrs. Portillo. ¿Sí? Porque el Miss... es con el apellido de casado, ya lleva el D, señora D. Entonces ya no necesita ponerle Mrs. D Portillo, solamente Mrs. Portillo. Pero los segundos sí no llevan el apellido, solo Miss, nada más, solo Miss. No, ¿cómo no? El siempre segundo y el tercero. Siempre van a llevar el cuarto. Siempre van a llevar el apellido, siempre se van a ocupar con el apellido. Todos. ¿Verdad? Por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, Maricela, ¿cuál es su apellido, Maricela? Cerón. Serna, Serna. Vale, vamos a decir, Miss Serna. Y en el caso de Yesenia, que es casada, yo puedo decir, Miss Maya. Miss Falla, pero Mrs. Martínez. ¿Sí? Miss Falla, pero Mrs. Martínez. ¿Ok? Porque Mrs. Okay. Es el apellido de casada.
y me es el apellido de ella, el de soltera. Right? Any other question? Okay. Ah, y recuerden, esto siempre lo vamos a usar con el nombre, ¿verdad? Con el nombre. No con el, no con el, con el nombre y apellido, no solo con el nombre. Tell me, Luis. Ajá. Vamos. Siempre con el apellido. Siempre con el apellido. Sí, nunca con el nombre. Okay. Si quiere usar el nombre, por ejemplo, usted podría decir Miss Maricela Serna. Está bien. Pero no solamente Miss Maricela. Fíjense que ese es un error bien común. A mí los niños me dicen Miss Zoila. Trae Miss Zoila y no es correcto. Tiene que ser Mrs. Portillo. Right? O Miss Zoila de Portillo. Si quieren decir el nombre, pero se va el nombre y apellido. Y si no, mejor solamente el apellido. ¿Sí? Luis, do you have a question? Y si llegan los esposos, digamos, o sea, llega la pareja. Ah, entonces serían Mr. and Mrs. Mr., por ejemplo, si tenemos a Yesenia y el esposo. Mr. and Mrs. Martínez. No, hay una. Ahí sería solo el apellido de una vez, ¿verdad? Sí, solamente Mr. and Mrs. Martínez. El señor y la señora. Mr. and Mrs. Martínez. Okay, any other question over there? No question. Thank you very much, José Alberto. Okay, vamos a, voy a dejar de compartir ahorita. Vamos a la última attendance del día. Antes de que se quede, ¿quién le toca quedarse conmigo? ¿Se acuerdan? ¿A quién le toca? Ya vamos a ver. Ok. Ángel Antonio, present. Present. Great. Ok. Carlos Vladimir. Present. Great. Claudia Janet. Claudia Janet. Present. Great. Sure. Diego Alexander. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Great. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Nice. Fátima Xiomara. Present, teacher. Isabel Hernández. Present, teacher. José Alberto. Present. Luis Mauricio. Present, teacher. Maricela. Maricela. Present, teacher. Okay. Nidia Marilyn. Present. Oscar Alejandro. Present. Ricardo. Present. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Se nos perdió Sandra Yanira. Okay. Teresa del Carmen. Present, teacher. Okay. Walter. Presente, teacher. Okay. Nice. And Yesenia. Yesenia. Present, teacher. Excelente. Very good. Ahí está. Estamos completos. Very good. Ya les digo quién se queda conmigo. Complete. Complete. Ángel Antonio se queda conmigo hoy. Complete. Okay. Nice. Vamos a... Good night. Good night.
Bueno, good night. Teacher, teacher, una preguntita. En la plataforma solo la ahora nos corresponde hacer la tarea 2. Sí. Porque ya hicimos la 1. Sí. Ahora, es que como ahí aparecen todas de una sola vez, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que hacer la 2. La 2. La 2. Sí. Ahí en 5 minutos, rapidito. Gracias. Queda libre. Una cosa. Bueno, la otra semana, recuerden que la otra semana es vacación completa. Nos vemos hasta el 9. Okay. Vaya, como yo no he tenido acceso a eso, cuando nosotros encontramos la tarea ahí en la plataforma, ahí de una sola vez se contesta y se da a enviar. Dice entregar o submit. A mí me aparece en inglés y dice submit. En su caso, yo creo que hay que juntar algún archivo. No, ahí mismo trabaja de una sola vez. Sí, ahí mismo trabaja en la plataforma. Gracias, le agradezco, teacher. Isabel creo que tiene una pregunta, ¿verdad? No, fue para la participación de, de la charla. Mañana lo vamos a tener. Gracias, gracias. Otra pregunta, teacher. Como yo tengo el problema con la plataforma y como nosotros tenemos que haber entregado tareas a más tardar hoy en la noche, porque mañana usted las revisaría. ¿Y ahí qué problemas tendría yo, teacher? Vaya, no se preocupe, que lo que les explicaba yo ayer es que su semana no termina sábado. No termina viernes, su semana termina miércoles, ¿verdad? Porque yo lo que voy a recoger es el promedio de la semana, pero como empezamos jueves, vamos a contar 5, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Eso significa que el próximo jueves en la mañana yo recojo notas, ¿verdad? En este caso no sería de recogerlas sábado, sino que tengo que recogerlas jueves. Porque recojo el promedio de la semana, ¿verdad? Entonces, usted va haciendo una diaria y yo recojo el promedio de la semana. Gracias, teacher. Así que no se preocupe. Entonces, sí, muchas gracias. Yo ya lo reporté, mañana en el transcurso del día la contactan para que le quede ya lista la plataforma. Así es que allí... Mil gracias, teacher, se lo agradezco. En la vacación se me pone al día ya, ¿verdad? Perfecto. Ah, sí, teacher. Muchas gracias. Le agradezco. Claro. Felices vacaciones a cada uno de ustedes. Miles de bendiciones. Gracias, gracias. Ok. Y se me fue... ¿Quién se quedaba conmigo? Yo. Aquí está. Ok. Ángel, ¿verdad? Sí. Ángel, le toca quedarse. Vamos a ver. Sí. Ángel Antonio. Sí, sí. Okay. A ver, Ángel, any questions that you have? Pues por hoy creo que todo lo comprendí. Quedó claro. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ahora ya la estoy ocupando. Ahora comencé. Tuve ciertos inconvenientes médicos y familiares esta semana. Soy padre de 2 hijos, entonces tuve a uno de mis hijos muy grave, a punto de ingresarlo al hospital, entonces no pude asistir desde el inicio como debía, y ya hoy activé mi usuario y todo, pero ya estamos cumpliendo con las tareas. Vale. Espero que el niño siga bien, ¿verdad? Que siga mejor. Sí, gracias. La verdad, peores preocupaciones de nosotros como padres es que un hijo se enferme. Ahí sí que le tocan a uno como que lo más grande. Pero bueno,
qué bueno que ya está, ya estamos poniéndonos al día. Entonces, allí usted puede ver el video de la clase de ayer. Oye, si no lo... Ya lo vi. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ahí puede ir viendo el video de la clase anterior y poniéndose al día. De hecho, si en alguna clase le surge alguna duda de algo, puede ir y volver a ver el video. Entonces, es una ventaja. El video se está subiendo a la plataforma así a diario, ¿verdad? Para que si tiene alguna duda o alguna pregunta, puede perfectamente pasar y ver el video, ¿verdad? Y eso le favorece, le ayuda para ponerse al día con cualquier tipo de pregunta. Vaya, pues, entonces lo dejo para que vaya a ver al chiquitín, ¿verdad? Muchas gracias. Esté bien. Muy amable. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones y a descansar todo el... Gracias. Toda la vacación. Ok, gracias. Bueno, gracias a usted. Nos vemos. Que desee mucho. Adiós. Gracias.